nos van a invisibilizar, no nos van a meter, no nos van a volver a meter en nuestras casas calladitas y sumisas, que es lo que les gustaría. Pues no, ni sumisas ni calladas, en las calles, defendiendo lo nuestro. El Partido Popular y Vox hoy en el Ayuntamiento de Madrid se han vuelto a alinear para que no haya una declaración institucional. Y ya lo decían las compañeras, aquí en Madrid no están obligados a seguir los mandatos de Vox porque están gobernando con mayoría absoluta. Y si lo hacen es porque obedecen a las mismas características, a las mismas condiciones y a los mismos deseos, el tenernos invisibilizadas. Nadie nos va a sacar de las calles, nadie nos va a callar y nadie nos va a sacar de los espacios públicos y menos, por supuesto, el 8 de marzo. Hemos recorrido un camino muy largo hasta llegar aquí y agradecemos a todas las mujeres que nos han precedido el trabajo realizado, mujeres encarceladas, torturadas, despedidas, y ellas nos han traído hasta este momento donde nosotras tenemos la obligación de seguir garantizando las libertades, los derechos y seguir dejando a todas las mujeres que vienen detrás de nosotras ese legado de compromiso y de lucha. Como dice Rosa Regás, hay tres libertades: la libertad económica, la libertad sexual y la libertad de pensamiento. La libertad económica es clara. Ninguna mujer puede ser autónoma si no tiene libertad económica para poder hacer su vida independiente y autónoma. La libertad sexual, por supuesto, porque somos nosotras las que queremos determinar qué hacemos con nuestros cuerpos, incluido, evidentemente, si queremos ser madres o no queremos serlo. Y por eso no admitimos exclusivamente las políticas de natalidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, la libertad de pensamiento. Y aquí es muy importante en este momento, porque tener ideas no es tener creencias. Creencias es lo que hace Vox y es lo que hace el Partido Popular, precisamente para generar fundamentalismos. Y nosotros creemos en valores fuertes y creemos precisamente en el valor de las ideas. Las ideas es lo que nos salva del fundamentalismo que pretenden imponernos. Nuestra lucha es una lucha universal y revolucionaria, porque no hay aldea, ni ciudad, ni país, ni continente que no tenga mujeres luchando y anhelando su libertad, su autonomía y trabajando por unificar esfuerzos. Unirse con las demás es revolucionario, porque apunta directamente al corazón de una sociedad tan profundamente machista que convierte en desgracia y en el nacimiento de miles de mujeres. Esto lo dice Rosa Regás y nosotras seguimos manteniendo que efectivamente es la lucha de las mujeres universal y revolucionaria. Acabo. Nos van a tener en las calles 365 días al año y también, y muy especialmente, los 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy saldremos a la calle y vamos a salir ilusionadas y combativas, ilusionadas y con alegría, porque la alegría es revolucionaria y no van a conseguir que seamos ni tristes, ni grises, ni nada que se le pueda parecer. Y no van a tenernos ni ocultas ni invisibilizadas. Y desde luego combativas, como hemos hecho siempre, porque las calles son nuestras, porque el presente es nuestro, porque el futuro es nuestro. Y no vamos a consentir que nadie nos meta en casa con la pata quebrada. Hay dos situaciones que la derecha odia profundamente: el feminismo y el sindicalismo. Y aquí nos tenéis a las mujeres sindicalistas plantando cara. Lo vamos a seguir haciendo en los centros de trabajo, en la calle, en la sociedad y donde sea necesario. ¡Viva el sindicalismo de clase! ¡Viva el sindicalismo confederal! Y, por supuesto, ¡viva el sindicalismo feminista! ¡Viva la Unión General de Trabajadores! ¡Viva las comisiones! Bueno, ahí podéis escuchar, acabáis de escuchar las palabras de Paloma López. Somos un desastre. Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid. Ahora vamos a seguir con nuestra ronda de preguntas a nuestras compañeras de comisiones.
Buenos días, ¿te puedes presentar a nuestros espectadores? Soy Sheila Lancina, soy la secretaria de Mujer e Igualdad en Madrid, en la Federación de Servicios. Buenos días, compañeros. Yo quería hacer una pregunta, y es si crees que es posible la existencia del sindicalismo. Compañeros, que también estáis aquí. No, en absoluto hoy, sería posible, porque nosotras, las mujeres somos la mitad de la población, y si no se trabaja por los derechos de las mujeres y por la igualdad de condiciones, estáis no peleando y luchando por una vez, porque pues de una vez por todas, por esa igualdad real. Espero que exista. Disfrutes de esa igualdad de marzo, que está que en los papeles, luches, que está publicada en el boletín oficial del Estado, se lleve a cabo en las empresas. Luego. Y en la sociedad en vamos general. A continuar. Hoy es con el Día Internacional espero de la Mujer que podáis escucharlo. Yo estoy gritando para que me escuchéis. Porque nosotras trabajamos porque siempre. Es complicado. Remuneradas con o no remuneradas. Siempre estamos trabajando. Pero bueno, vamos a seguir moviéndonos aquí entre la gente. Y por eso. Buscando compañeras a las que preguntar. Mi compañera Paloma ha hecho un repaso por todo el ámbito internacional. A ver, no me voy a repetir, intentando pero sí quiero hacer que no chocarse con alguien. En unas mujeres, vale. En unas mujeres que las tenemos muy cerca en Europa, que son las mujeres ucranianas. Las mujeres buenos ucranianas días. Que han tenido que salir hola, de su país. ¿Puedes presentar a nuestros o que se han quedado en su país. Soy pero las Paloma mujeres Vega. Siempre en todos soy los conflictos. Secretaria de Política Institucional de Comisiones Obreras de Madrid. Las mujeres, buenos días, Paloma los Vega. Niños y las bueno, niñas. Quiero hacerte una pregunta y es pero sabéis, ¿tú crees que es posible que a mí me gusta la hacer existencia un del sindicalismo sindicalista, sin el feminismo? Porque es imposible. Somos sindicalistas, una cosa sin la otra no se entiende. Feministas, pero el mujeres feminista, y hombres las políticas sindicalistas, todo lo que representa somos sindicalistas de clase. De clase. Peleamos por todos los trabajadores y trabajadoras. Es luchamos para que tengamos unas condiciones laborales adecuadas, de que haya igualdad, para que tengamos en unas las condiciones empresas, laborales la sociedad, dignas. La sociedad feminista, y sobre todo, al final, peleamos porque esa discriminación, es la desigualdad las políticas que existe entre hombres y mujeres, poco a poco vaya desapareciendo. Y la igualdad entre hemos personas, avanzado con mucho, lo cual una cosa sin la otra es imposible. Pero no lo suficiente. Pues muchísimas gracias, Paloma, por tu hemos retrocedido por tu incluso en algunos sitios. Espero que les haya gustado también a los espectadores. Porque tenemos gobiernos de derechas y este pero también hay gobiernos donde solo está gobernando el Partido hasta Popular y donde están cogiendo todos los preceptos hola, de la ultraderecha. Paloma Vega, gobiernos que han eliminado las consejerías de igualdad, opinión, las consejerías de igualdad. Todas tienen una opinión parecida y es para que poder negociar es imposible, igualdad, es imposible porque sí, compañeros y compañeras, hay sin miles el de compañeras. Pero bueno, vamos a seguir preguntando a ver qué otras opiniones planes de igualdad podemos encontrar con los recursos entre, de los afiliados otras y las afiliadas de nuestros sindicatos. Aquí, y estamos negociando ver, esos planes de igualdad. Buscando. Pero hay esos planes gente, de igualdad solo afectan es un poco complicado a un solo andar aquí entre todo el mundo de las empresas de nuestro país. Espero que me estéis escuchando. El 99% de las empresas de nuestro país no tienen la obligación de tener un plan de igualdad. Y por eso es la importancia de nuestra negociación colectiva. Eso sí, nuestra negociación colectiva, donde los sindicatos negociamos. Y tenemos que introducir medidas y cláusulas de igualdad. Hola. Compañeros y compañeras, tenemos que enriquecer los convenios colectivos porque es súper importante para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que no tienen un plan de igualdad. Quiero hacerte una pregunta y es, ¿tú qué les dirías a esas personas que dicen hoy en día que el feminismo ya no es necesario? De esa corresponsabilidad que tiene que haber en todo el ámbito de nuestra vida. No es cierto que tienen que sobre todo en el ámbito seguir avanzando y seguir luchando nosotras somos las que cuidamos real. Nosotras somos las que abandonamos nuestra carrera profesional para cuidar este 8 de marzo. Y compañeros, ahí tenéis que estar también vosotros. No tenemos un gen que dice sabemos cuidar las mujeres. Todos y todas cuidaremos y a todos y a todas seguramente gente, gente. Un día por aquí están repartiendo banderas moradas. Nos echaron de otra plaza. Vamos a buscar más compañeras. Porque se ve que era patrimonio hola. De la humanidad. Hola. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, yo soy Silvia. Y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir peleando. Pero no solo los 8 de marzo. Muy bien, Silvia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Y es tú qué le dirías a las personas que dicen que el feminismo ya no es necesario? Que seguimos aquí, claro que sindicalistas, sindicalistas de clase, hombres y mujeres, comisiones obreras y UGT juntas, que, no tienen lógica, que seguimos peleando y que vamos a seguir luchando contra todos y contra todo.
contra los gobiernos. Nos hemos creado poco a poco y estamos en todos los ámbitos. Como está ocurriendo en Castilla y León. Muy bien, pero muchísimas gracias, Silvia, y que disfrutes de este evento, que sigas luchando como lo has hecho hasta ahora. Y por eso, compañeros y compañeras, hay que seguir peleando. Bueno, a ver, más compañeras. Esas moradas que hoy llevan todas y todos. Las tenemos Hola. Que llevar Hola. Todos los días. Soy del año. Noelia y tenemos parte que negociar con de esa visión, federal, con esa perspectiva de género. De pero no solo en el nombre, Comisiones Obreras, sino que claramente bien, Noelia. La llevemos. Bienvenida. Quiero preguntarte, ¿tú qué le dirías a las personas eso, que dicen que el feminismo ya no es necesario hoy en día? Pero bueno, pues no que solamente tienen que mirar tarde, la situación que sufrimos cuando salimos a la tenemos calle por la noche la sola, que solamente tenemos tienen que mirar las condiciones económicas que tenemos en algunas empresas, cómo se nota si hay una brecha salarial en cuanto a los complementos extrasalariales y los variables. Entonces, que hagan un análisis y una valoración y que tengan en cuenta que hay ciertas condiciones por las que todavía tenemos que salir a la calle. Feminista. Y si no estamos nosotros, no. Gracias, Noelia, por tu aportación. Espero que sigas disfrutando de este 8 de marzo y que luchemos todos los días juntas. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Ahí tenéis que estar también vosotros. No peleando para que ahora va a empezar la intervención de Carolina Vidal, pero juntos y juntas compañera nuestra que es la secretaria de las mujeres de la Confederación. Nadie va a poder con nosotros. Nadie va a poder con la UGT. Nadie va a poder. Así que vamos a volver a acercarnos otra vez al escenario para que podáis escuchar lo que dice nuestra compañera Carolina Vidal. Porque si es con nosotras ahora, así que vamos a ver si podemos acercarnos de nuevo. No espero que me podáis escuchar, que podáis escuchar lo que va a decir nuestra compañera Carolina. Vamos a ir acercándonos poco a poco, a ver si entre toda esta marea de personas vestidas de moradas encontramos el hueco para que podáis ver. A ver, vamos a ir por aquí. Perdón, ¿qué pasó? Ay. Mi compañera y amiga. A ver. Carolina Vidal es secretaria confederal que comienza su y un montón de cosas. ¿Sabéis que las mujeres su discurso ahora mismo? Vamos a acercarlo un poquito más. A ver, vamos a dar la vuelta a esto para que podáis escuchar y ver a Carolina. Buenos días. Buenos días, Madrid. El año pasado decíamos que otra vez Madrid y hoy otra vez Madrid, a pesar de Almeida, a pesar de Ayuso, hoy este aire que mueve nuestras banderas para decirle que aquí está el feminismo sindical. Mirad. La derecha y la ultraderecha no odia a las feministas, a los hombres y a las mujeres sindicalistas porque seamos guapos o altos. Nos odia porque no quiere repartir, porque no quiere repartir la democracia con nosotras, porque no quiere repartir los derechos con la clase trabajadora, porque quieren abortar ellas, porque quieren la pasta para ellos y para ellas, porque quieren las calles para ellos y para ellas, porque somos el 50% de la población y van a venir estas a que tengamos que compartir con ellas. Y si son feministas y son sindicalistas, que esperen donde han estado siempre, esperando los que y las que menos teníamos. Por eso tenemos que llevar el feminismo a los centros de trabajo. Por eso tenemos que hacer buenos planes de igualdad. Por eso tenéis vosotros que estar con nosotras para repartir la democracia también en los centros de trabajo. Para decirle que no queremos rubiales, que no queremos hombres que nos digan lo que tenemos que aguantar, porque queremos abortar cuando decidamos, y sí, desde lo público,
porque necesitamos políticas públicas que nos garanticen los derechos, que garanticen que los cuidados no recaigan sobre nuestras espaldas. Mirad, gran parte de nuestros problemas salariales, de nuestras brechas laborales, están provocados porque tenemos que cuidar. Y no podemos trabajar de noche, y no podemos tener disponibilidad horaria, y no podemos trabajar a tiempo completo porque tenemos que cuidar. Está muy bien que rompamos los techos de cristal, está muy bien que lleguemos a ser directivas de las grandes empresas, pero a las comisiones obreras, a la UGT, al sindicalismo de clase, no nos vale un feminismo con el que rompamos techos de cristal, y para ello necesitamos a miles, a millones de mujeres en el mundo en suelos pegajosos de los que no pueden escapar. No podemos repartir la miseria con las empleadas de hogar, con la ayuda a domicilio, con las mujeres de la limpieza, con mujeres precarias a las que estamos repartiéndole los malos derechos. Hoy tenemos más mujeres trabajando que nunca. Hoy tenemos más mujeres a tiempo completo que nunca. Hoy la brecha salarial es la más estrecha de los últimos 15 años. Las comisiones obreras y la UGT ya dijimos que las mujeres tenemos problemas estructurales en el mercado laboral y necesitamos medidas laborales. Lo dijimos, lo acordamos, apostamos por ello. Subir el salario mínimo interprofesional es feminista. La reforma de las pensiones es feminista. El acuerdo de la ANC es feminista. Y terminar con la reforma del Partido Popular, que agrandó la brecha más que nunca entre hombres y mujeres, es feminista. Y miren, señores del Partido Popular y de la ultraderecha, esta noche y esta tarde las calles de este país se teñirán de nuevo de marea violeta, de marea morada. No es verdad, no se lo crean, que la gente más joven es más machista, que la gente más joven dice que las políticas de igualdad discriminan a los hombres. ¡No es verdad! Acudamos esta tarde, veamos miles, millones, cientos de miles de mujeres que en este país, jóvenes, salen a la calle a reivindicar por sus derechos. Nada es casual, todo está dirigido. El futuro es de la gente más joven y el futuro será feminista o no será. Mirad, en este país, hace pocos días me contaban en Murcia que el Partido Popular y Vox ha cambiado el color de los carteles, de los actos del 8M, de los actos institucionales del 8 de marzo y los ha puesto de color azul. Pues mire usted, señora Almeida, señora Ayuso, en Madrid, en España, las comisiones obreras y la UGT tenemos el color rojo y tenemos el color violeta para llenar las calles del país. ¡Viva el 8 de marzo! ¡Viva el feminismo! ¡Y viva el sindicalismo de clase! ¡Viva! Bueno, Sonia Álvarez, compañera. Ahí podéis. De UGT, secretaria de Igualdad. Acabáis de escuchar, las palabras de Carolina Vidal. Buenos días, compañeros, compañeras. Vamos a seguir buscando más mujeres, compañeras de comisiones obreras. Este año, para poder preguntarles. No se os oye nada, que el frío para no poder nos calle, preguntar. Que el Ayuso no nos calle, que tenemos que seguir dando voces. ¡Que se nos oiga! ¡Que se nos Hola. Oiga, por favor! ¡Viva la lucha de las mujeres! Por favor, ¡viva el 8 de marzo! ¡Por favor, preséntate! Hola, soy Suni, la secretaria de Organización del Servicio en Madrid.
Bienvenida, Suni. Yo quería hacerte una pregunta y es si tú crees que es posible la existencia del sindicalismo sin el feminismo. Pues yo creo que estamos demostrando en todos estos años que no, que van intrínsecamente unidos. Como ha dicho Carolina, todas las medidas sindicales que tomamos, las leyes, la negociación colectiva, en todo va incluido el sindicalismo. Y el feminismo, como no puede ser de otra manera, porque las leyes las hacemos pensando en la igualdad de género. Por favor, vamos a llenar. Efectivamente, pues muchísimas gracias. Y bueno, que sigas disfrutando de este 8 de marzo y luchando. Y bueno, todos los días, ¿no? Gracias a ti. Pues nada, habéis escuchado otra persona más y por aquí vamos a buscar otra persona más. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Te puedes presentar, por favor? Bueno, pues vamos a buscar otra compañera, no pasa nada. Si tenemos compañeras por aquí. Buenos días. Hola, compañera. ¿Qué tal? Por favor, preséntate. Yo soy Ana Ramiro, soy de Comisiones Obreras. Bueno, Ana, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta y es, ¿tú qué le dirías a las personas que dicen que hoy en día ya no es necesario el feminismo? Que se equivocan tremendamente y con mucho que lo siento. El feminismo, lamentablemente, hoy por hoy es imprescindible. Las mujeres seguimos, por desgracia, relegadas a un segundo plano en muchos aspectos. Seguimos cobrando mucho menos salario por el mismo trabajo que realiza un compañero masculino. Por lo tanto, el feminismo es imprescindible para conseguir la igualdad real en el día a día de cualquier mujer que esté por esta zona. Pues muchísimas gracias, Ana, por tus verdades, porque al final es lo que son. El feminismo sigue siendo necesario hoy en día, aunque lo quieran negar. Y bueno, quiero que disfrutes de este evento, aunque el día no acompañe mucho, pero nosotras seguimos. Aunque llueve, aunque truene, aquí nos van a tener, van a vernos, van a oírnos, no nos va a quedar otra porque estamos aquí, somos la mitad de la población, no olvidéis. Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias por tu aportación. Bueno, pues nada, aquí estamos, continuamos, hemos escuchado ya a varias compañeras, vamos a ver, me parece que por ahí tenemos otra a la que podemos preguntar, a ver, nos seguimos moviendo, a ver por aquí, a quién podemos hacerle preguntas, nos metemos entre las banderas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿os podéis presentar? Hola, yo me llamo Isabel. Hola, yo me llamo Yolanda. Estamos bueno, a la Federación de Servicios. Muy bien, Yolanda, Isabel, yo quería preguntaros, ¿vosotras qué les diríais a aquellas personas que a día de hoy siguen diciendo que el feminismo ya no es necesario? Hasta no alcanzar una igualdad real en cuanto a condiciones laborales, acceso al empleo y prerrogativas económicas, no se alcanzará la igualdad real. Totalmente. Con lo cual, sí que sigue siendo necesario el feminismo, ¿no? Totalmente. Pues ya, muchísimas gracias por vuestra aportación y bueno, que sigáis disfrutando y celebrando este presente. ¡Viva el 8 de marzo! Gracias. Continuamos, pasamos entre las banderas preciosas, todas moradas. Hola, hola. ¿Podéis por favor presentaros quien quiera participar? Yo soy Miriam, responsable de Contact Center de Madrid, del sector de Contact Center. Muy bien, Miriam. Bueno, pues yo quería hacerte una pregunta y es, ¿tú qué le dirías a las personas que dicen que ya no es necesario el feminismo a día de hoy? El feminismo a día de hoy es súper necesario, sobre todo en los centros de trabajo, porque las mujeres a día de hoy todavía sufrimos la precariedad laboral, las jornadas parciales, la desigualdad, y tenemos que romper ese techo de cristal que nos es imposible a día de hoy, en muchas ocasiones, ascender en los puestos más de alta dirección de las empresas. Con lo cual, efectivamente, es que sigue siendo necesario. Totalmente. Esperemos que nos escuche la gente, que de verdad el feminismo sigue siendo necesario. Bueno, muchísimas gracias. Nada, por vosotras. Aportación. Que viva el 8 de marzo. Efectivamente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así que, pues nada, quiero mostraros una última visión de cómo está esta plaza. ¿Todo lleno?
lleno de mujeres, de hombres, todos por lo mismo, para defender el feminismo el 8 de marzo. Y bueno, quiero cerrar este evento, pero me gustaría alejarme un poco para que me podáis escuchar bien y decir unas últimas palabras que creo que van a quedar muy bien para el cierre de este acto. Y es que bueno, hasta aquí ha llegado el acto de esta mañana, celebrado en la plaza del Museo del Reina Sofía, que lo tenemos ahí detrás, en este 8 de marzo del año 2024. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que os habéis conectado, os habéis querido unir a nuestro directo y acompañarnos a escuchar a nuestras compañeras de comisiones que han hablado ahí arriba en el escenario, que han dicho unas verdades muy grandes que nos han hecho partícipes a todos de este evento. Y pues nada, acabar recordándoos que hoy salimos a la calle, que el día 8 de marzo es muy largo, que no acaba ahora, con este acto que ha comenzado a las 12 de la mañana, que por la tarde llenaremos las calles, nos veremos por ahí, se llenará de morado todas las calles de Madrid, de todas las ciudades en las que haya manifestaciones previstas. Espero que todos y todas salgáis a reivindicar los derechos de las mujeres. Y bueno, que aunque hoy lo celebremos, acordaros que esto no es solo hoy. La lucha feminista es todos los días del año. Así que viva la lucha de las mujeres. Adiós.